bounds. Enseguida Diego Armando Maradona. Bueno, ese es el hotel en el que está Diego Armando, el mismo en el que está en Nápoles. Va a estar en una suite invitado por el presidente de Laurentiis. Compartirá la previa como uno más del Nápoles. Por supuesto, una limusina como la que usamos tú y yo, Nico, para venir a trabajar. ¿Cómo no? Acudirá esta noche a una cena de la embajada italiana y no pagará él. Y mañana estará invitado a la comida directiva y tampoco pagará él. Es Diego Armando Maradona, a cuerpo de rey, en Madrid. Zidane ya lo admiraba de pequeño. Que yo lo veía cuando tenía 14 años. Para Modric y los madridistas, Maradona es uno de los mejores jugadores de la historia, no, el mejor de la historia de este fútbol. Para Reina y el Nápoles, el argentino es mucho más que eso. Es una persona importantísima, lo recuerdan con muchísimo cariño. Y con tanto elogio, el croata lo tiene claro. Gracias que, a Dios que no juega y estamos contentos por esto. Maradona estará en el Bernabéu, de aficionado, algo que gusta al Madrid. Estamos contentos que van a ser en partido y el Madrid lo tienen claro, aunque esté, no hay que temerle en el campo. No, voy a temer más a los que están en campo. La presencia del Pelusa motiva al Nápoles. Para nosotros, pues ¿por qué no? Tiene que ser un estímulo más, ¿no? Motiva por todo lo que significa Maradona en el equipo italiano. Cada vez que ha podido venir aquí a Nápoles es una locura la ciudad, ¿no? La ciudad se vuelve loca después de tantos años. Es un ídolo aquí, por lo que consiguió y hace dos semanas les prometió que iría a animarles y Maradona lo ha cumplido. Lo dijo que iba a venir al Bernabéu, que iba a intentar también visitarnos al hotel para darle un poco más de energía. Sí, eso nos dijo, sí, imagino que estará allí y bueno, pero nosotros imagínate. Mañana el Nápoles estará con uno más, Maradona estará con ellos, pero desde la grada. Vamos ya con la previa del partido de mañana, ese Real Madrid-Nápoles. Ha hablado Zinedine Zidane, mañana 20:45, Real Madrid-Nápoles. Entre las cosas que, la ultimísima noticia es que Bale no está en la convocatoria, eso pero es, vamos primero con lo que parecía que iba a ser la BBC. Con Benzema, Zidane un día más defendiendo al francés. Y es verdad que los números son espectaculares, sobre todo en la Champions, donde lleva camino de estar entre los 4, 5, 6 máximos goleadores en la historia de la competición. No está haciendo su mejor temporada en el Madrid, pero un día más, ahí lo vemos entrenando esta mañana. Su entrenador Zidane ha dado la cara por Karim Benzema. Cuando le preguntan por él, Benzema, por Benzema, se ríe. Zidane es el defensor número uno del francés. Es que él está bien, ¿sabes? Y luego cada uno puede opinar que está, que bueno. A ver si nos queda claro. Yo lo veo bien. Claro que me gustaría ver Karim mañana meter goles y no solo yo. Ese es el deseo de Zidane, pero hay algo que no le gusta. Me duele que me que critica, y yo te lo decía ya antes, a todos mis jugadores. Además, para Zidane Benzema no solo está para marcar. Il peut marquer, mais il peut aussi faire marquer. Et surtout, plus que faire marquer les autres, c'est faire jouer les autres. C'est ce qui m'intéresse le plus. Y no solo Zidane le defiende. Le han puesto a cada vez en contra de él, pero él ha sabido resolver el problema, haciendo goles, marcando diferencia. Sus compatriotas saben que antes o después volverá a su nivel. Benzema está en la convocatoria. Cristiano Ronaldo está en la convocatoria. Este es el portugués en el entrenamiento de hoy, con el rostro un poquito serio, ya concentrándose de cara al partido. Esa entradita, uff, amarilla, La bromita de Marcelo. De Marcelo, cuidado la entrada de Cristiano. No, ¿de qué vas? Y ahora la pelotazo, ¿a dónde va? ¿A dónde va? A Dieguito Miguel Fernández. Ahí estaba la cámara de nuestro compañero en el entrenamiento en Valdebebas. Y antes del partido con el Nápoles, un poquito de intimidar al rival. Fíjate, mira qué pectorales, mira qué tableta de chocolate, mira qué sonrío. Susto a la cámara. Ahí está, luciendo nuevos gallumbos antes del partido contra los italianos. Bueno, Benzema en la lista, Cristiano en la lista y Gareth Bale fuera de la lista. Sí, no lo había dicho Zinedine Zidane en la rueda de prensa, porque siempre se da la lista detrás de la rueda de prensa, pero sí había una frase que ponía la duda, y es que hay que ir poco a poco con Bale, que se ha quedado fuera de la lista. Está bien físicamente recuperado, no tiene molestia, que es lo más importante, pero sabemos al mismo tiempo que ha tenido casi tres meses fuera, y bueno, hay que ir muy despacio con Gareth.
Hay que ir despacio. Bien está, le hemos visto en el entrenamiento. Y bien está, fíjate. Con estos cracks del freestyle le ha dicho, venga, yo lo que queráis. Os reto, acepto el reto. Gareth Bale está al 100%, de momento fuera de la lista, pero reservándose para lo que le viene a este Real Madrid en el final de temporada. Hey, Gareth. El regreso de Gareth Bale está cada vez más cerca. Gareth. El galés lleva 2 meses y medio de recuperación amenizada por ellos. I've got a challenge for you. If you can do kickups from here to Madrid, no dropping the ball, I'll let you take my place in the Real Madrid. Gareth. Good luck. Sesiones y sesiones machacándose con un objetivo: volver lo antes posible a una convocatoria. El objetivo de ellos es otro. Can I still take your place? No. Estos freestyle le han hecho más divertidas las horas de gimnasio. This one is good. If I say yes, will you guys leave me alone? Yes, of course, of course. No. Eso sí, hemos visto un Gareth exigente. No. Con él mismo para acelerar su recuperación y también con ellos. What about that? Actually, no. Porque mira que le han intentado sorprender, pero nada. No. It's a good effort, but no. No. Nothing up. No. This is impressive. Bale finalmente les ha dado un no. Como el que le ha dado Zidane, porque el galés no ha entrado en la convocatoria. No a Gareth Bale y no a Danilo, Coentrao, Mariano y Asensio. El susto lo ha dado Modric, por ese mal giro de rodilla. Por un momento han dicho, cuidado, cuidado Lucas, cuidado Luquita. No la vayamos a tener, que mañana viene el Nápoles. Pero no, tranquilidad. En la sala de prensa ha dicho que nada, que no había sido nada y que está perfectamente. Escorpión, intentaba ahí. Bueno, más cosas. Ramos ayer cumplió su partido 500, vamos, recibió esa camiseta conmemorativa por el partido 500 y estos fueron los detalles que vimos dentro del Santiago Bernabéu. Cualquier trampita, ¿no? Lo primero que he cogido. Muy contento. ¿Qué sientes? Un orgullo tremendo. Que nada, que este lo cumplí mucho más. ¿Lo que hay detrás? ¿Impresiona o no? Sí, es un sueño cumplido, la verdad. Esperemos que en los años que me quedan, pues, no tenga alguno más en la vitrina. Muchas gracias. Qué grande, ¿eh? Qué grande Sergio Ramos, santo y seña del madridismo. 500 partidos con esa camiseta, mañana el 501, en un día en el que fue protagonista también por decir, igual cambio el 4 y pongo el 93, bueno, ya veremos si era medio en serio y medio en broma. Pero fíjate qué imagen más bonita además, ¿eh? Colaborando con los afectados por las minas terrestres en Afganistán, donde les ha dicho qué pasa, que no se puede jugar al fútbol. Claro que se puede jugar al fútbol. Gracias Sergio Ramos, un crack en el campo y un fenómeno fuera. Sergio, ¿por qué no cambias tu dorsal al 93? No te creas que me lo he planteado. El 93. En la siguiente décima marcará el 93. Las arengas las dará el 93. Las celebraciones, los tatuajes, todo. Eso ha dicho Ramos en plena celebración de sus 500 partidos de blanco. Hoy he cumplido 500 partidos con el Real Madrid. Y mañana a jugar el 501. Llegó en 2005 de camiseta, pantalón, campana y melena al viento. Y 11 años y medio después. Que no ha cambiado mucho la manera de pensar sobre todo, ¿no? Sigue igual. 13 títulos. 66 goles, duodécimo hombre que llega a esa cifra, solo superado por Casillas, Camacho, Pirri, Sanchís, Roberto Carlos, Michel, Hierro, Guti, Gento, Raúl y Santillana. Menudo 11. ¿Una palabra para definir semejante gesta, mister? Especial, fenomenal, es listo. Le dijimos solo una. Es el alma. Espejo de la cantera. Ojalá no se acabe nunca, ¿no? Y con una idea fija. Me gustaría estar muchísimos años, incluso retirarme aquí. 500 partidos contagiado y contagiando un espíritu. Por encima de todo me quedo con el ADN nuestro. Quizá ese espíritu lo contenga un minuto, el 93. Llamarlo como queráis. ¡Minuto 90 y Ramos! Cuando llegó Florentino, comentó esto. Sé que para Sergio es un orgullo llevar el número 4. Ahora, a sus 500 partidos, el 4 puede ser historia. No descarto, ¿eh? El último año me lo cambio en homenaje a nuestro gran minuto, ¿no? Bueno, ¿qué te parece, Mauricio? Fumando, ¿eh? Su cigarrito. Pitillito antes del partido. Entrenamiento de esta mañana, ¿eh? Es imagen de esta misma mañana antes de llegar a Madrid, que van a venir esta tarde. Última sesión, ya es a Pepe Reina. Tenemos a todos los cracks del Nápoles, por ahí está también Albiol, mira Ansi. Bueno, sí, todos los fenómenos, también por ahí Callejón con el que hemos estado. Ayer le veíamos un anticipo, ahí le tenemos, de la entrevista que le ha hecho Álvaro Montero en Italia. Pues aquí va la entrevista completa de un tío que defiende al Nápoles, pero que todavía se siente madridista.
Si a José Callejón le preguntas si se siente madridista, él no tiene dudas. Yo sí, yo me siento madridista, 100%. Además, desde pequeño era súper fan del Madrid. Lo dice un tipo ya de familia medio italiana y muy asentado en Nápoles. Me adoptaron como un napolitano más, mis dos niños son de aquí, así que me toca dar también la gracia a la gente de aquí. Tan napolitano se siente que por mucho que se haya dicho, la pizza es intocable, no hay prohibición. Claro que se puede comer, pasa que dicen que no es aconsejable comerlo un día o dos días antes de un partido importante o antes de un partido, pero vamos, que si te comes tres o cuatro días una pizza no pasa absolutamente nada. Bromas al margen, así se presenta mañana Callejón en el Santiago Bernabéu con el corazón partido entre Nápoles y el Madrid. Solo tengo palabras de agradecimiento hacia el Madrid. Un equipo donde fue feliz y vivió momentos como el del famoso caballito de Mourinho mientras calentaba en Mestalla. Estaba cerquita del banquillo y fue cuando Cristiano marcó, si no recuerdo mal, el 2-3. Y él estaba cerca de mí, se puso a agarrar por la banda y al segundo miré para arriba y vi que tenía alguien encima, no sabía quién era. Hay buen rollo con él, ¿no? ¿Hablas habitualmente? Sí, me mensajeo bastante con él, sí. Igual que con Cristiano Ronaldo, al que no ve en horas bajas. No, ha tenido mal acostumbrado a hacer siempre muchos goles y de muchos partidos y decirlo de Cristiano creo que para mí es injusto. Así que con el bicho arriba, Callejón lo tiene claro. Para mí, bajo mi punto de vista, ya son favoritos. Quizás por eso apunta y firma un buen resultado para mañana. Uno, dos. Hasta aquí el video de hoy. No olvides suscribirte para más contenido.